segunda edición de la Feria del Emprendedor de los Llanos de Aridane. Más de 400 personas vinculadas al sector empresarial y formativo de la isla se dieron cita en este evento que tiene como objetivo fundamental facilitar el apoyo necesario a las empresas y emprendedores del municipio para adquirir conocimientos y herramientas prácticas que contribuyan a mejorar la competitividad de las pymes. Hemos vuelto a conseguir ese objetivo que teníamos de llenar la plaza con futuros emprendedores, con esa simbiosis que hemos tenido aquí de diferentes emprendedores y empresas de la isla de La Palma. E indudablemente yo creo que esto pone de manifiesto el producto que hemos creado para el Valle de Aridane, donde tenemos un producto creado sistemáticamente, milimétricamente, para poder conseguir este impulso que necesita la isla de La Palma en estos momentos. Esta iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio con el apoyo institucional del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y el Cabildo de La Palma, se ha convertido en una cita ineludible en el calendario, con el afán de sacar las oficinas a la calle y poner a los mejores expertos en diferentes ámbitos de conocimiento al servicio de las empresas y emprendedores palmeros, para que en un formato práctico puedan disponer de forma inmediata de soluciones que les permitirán mejorar sus modelos de negocio. Para que se fomente el emprendimiento en la isla de La Palma, para que el talento que está fuera, que ha salido de aquí a estudiar fuera, tenga visión de futuro y pueda mirar a La Palma también como una opción. La Feria del Emprendedor se desarrolló en horario ininterrumpido de mañana y tarde, facilitando el acceso de pymes y emprendedores a obtener información en diferentes áreas de interés, como la innovación, la tecnología, el marketing, la digitalización, la gestión de redes sociales o la comunicación. Están acercándose bastantes jóvenes a preguntarnos pues también sobre nuestra profesión. El Colegio de Titulados Mercantiles engloba no solamente asesores fiscales, sino asesores financieros, marketing, el ámbito del turismo. Entonces nos preguntan un poco a qué se dedica nuestro colegio y nuestros profesionales. Entonces quieren saber la información acerca de darse de alta de una actividad económica, los planes de financiación, y bueno, pues les decimos que a través de nuestro colectivo pueden conseguir a todos esos profesionales. No solo una oportunidad de visibilizarnos a nosotras, que somos un equipo de tres mujeres con una empresa recién creada, que no llevamos ni un año de vida todavía, pero también nos parece una oportunidad fantástica con el público que un poco se reúne aquí para visibilizar la fórmula que hemos escogido nosotras para emprender, que son las cooperativas, que es un tipo de empresa dentro de la economía social que prima poner a las personas en el centro y la cooperación y la interrelación con el entorno directo. Durante toda la jornada se pudo disfrutar de diferentes charlas relacionadas con el fomento del emprendimiento, la formación o la financiación necesaria para poder llevar a cabo cualquier proyecto de negocio en la isla de La Palma. Supone una oportunidad para demostrar una vez más que estamos al lado del emprendedor, que CaixaBank, igual que tiene dentro de su propósito de marca ese estar al lado de las personas para las cosas importantes, dentro de lo importante también tiene el mundo del emprendedor. Y creo que es fundamental no solamente estar al lado, sino además pues una oportunidad de demostrar todas las líneas de apoyo que tenemos, desde la financiación hasta la propuesta global de acompañamiento al mundo del negocio. Los microcréditos se estudian basándonos en la confianza de la persona en la que presenta la solicitud de préstamo, o el equipo de personas que solicitan esa operación, y en la viabilidad del proyecto que vamos a financiar. Por lo tanto, estamos hablando de financiación que no requiere para la persona que lo solicita ni garantías ni avales. Y eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Sabemos que emprender es difícil, es muy complicado, y una de las de lo que más complica al emprendedor es encontrar financiación de la que habitualmente estamos acostumbrados a manejar. Por lo tanto, saber que con tu idea basta para conseguir un apoyo económico y un respaldo financiero para poder materializar esta idea en un proyecto de negocio, creo que es fundamental. Esta segunda Feria del Emprendedor ha estado dirigida especialmente a los más jóvenes, contando con la participación de numerosos centros educativos y de formación profesional de la isla, con el objetivo de impulsar y fomentar el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones. Un compromiso institucional del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, del Cabildo Insular de La Palma y de la Cámara de Comercio, con poner el acento en la importancia de generar espacios de diálogo, de asesoramiento, de intercambio de experiencias, y fundamentalmente dirigidos a los jóvenes que desde el
presente pues puedan ver cómo hacia el futuro, en lo personal y en lo profesional, la emprendeduría les ofrece una oportunidad de desarrollarse, de canalizar su talento, de retener talento también en la isla de La Palma y fundamentalmente generar actividad económica, actividad empresarial, porque los empresarios son uno de los auténticos motores de desarrollo social y económico en nuestra isla, y desde el Cabildo Insular de La Palma pues seguir sumando esfuerzos, porque estamos convencidos que la mejor política social que podemos poner en marcha es el empleo. Iniciativas como esta nos permiten transmitir a nuestros jóvenes la importancia de ver el empleo no solo por cuenta ajena, sino por cuenta propia, y aprovechar todas las oportunidades de negocio que en nuestra isla les permiten desarrollarse. Me ha parecido una oportunidad maravillosa, una iniciativa maravillosa por parte del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio, y me parece que es muy importante para mí y para personas como yo, que tenemos todo un futuro por delante, encontrar a otras personas, por ejemplo los que están hablando ahora, que ya han emprendido y que nos pueden contar su historia y sus baches y sus logros, para saber cómo debemos seguir el camino nosotros también. Los asistentes pudieron disfrutar de un concurso de ideas emprendedoras, así como de una competición de diseños de logos realizados por estudiantes de la isla, que ha permitido poner en valor el talento y las oportunidades que poseen los jóvenes palmeros. Un total de aproximadamente 30 estudiantes, en el que se han dividido en dos secciones, una parte en la que tenían que crear un logotipo creativo sobre la red de emprendimiento de los centros de formación profesional, y otra de las ideas empresariales. Sin duda, una de las iniciativas más divertidas, más innovadoras y más disruptivas que ha consistido en esta feria, en la que podemos ver que existe talento en la isla de La Palma, que llevarle el emprendimiento a las aulas es necesario, y que bueno, que nos sentimos súper orgullosos de ver a estos chicos con esas edades pues defendiendo sus proyectos en un escenario con una plaza repleta de personas. La segunda Feria del Emprendedor se ha consolidado como un proyecto ambicioso y con vocación de futuro, que busca contribuir de forma clara y decidida a las estrategias de competitividad y digitalización de la isla de La Palma.